Bienvenidos sean todos y todas a un nuevo video a nuestro canal de YouTube. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda nuevamente de estar en nuestra plataforma. En esta ocasión haciendo un comentario, eh, me voy a tomar el atrevimiento de comentar acerca de este tema que está en la paleta pública y en el ojo de la prensa amarillista. Ya que nosotros somos parte del pueblo y somos parte del cuerpo de Cristo. Y cuando hay una pieza que ha afectado, somos afectados todos. Y por esta razón voy a, a opinar y a dar mi comentario acerca de este tema. Y es sobre la, la familia pastoral la, o la pareja pastoral de Marcos. Marcos Yaroide, el artista Marcos Yaroide, muchos de nosotros lo conocemos, eh, subió un video en estos días, su cuenta de personal de Instagram, bailando el challenge de Omega el Fuerte, la artista secular de merengue, Omega el Fuerte. subió este video a las redes sociales, eh, bailando este este, este challenge. Eh, mucha prensa amarillista, muchas personas co cogieron este video. Eh, comenzaron a subirlo y, hacia, y, a, y hacer cuantos comentarios acerca de, de, de este video y de esta persona. Cuando esa persona hace un comentario, hacen un comentario generalizando eh, en la iglesia o a todo el mundo. De, de mi punto de vista, no está bien de que los pastores hayan cogido este, este, esta canción. Y más en el momento de su pegada, esta canción está pegada en TikTok. Eh, hay muchas canciones las cuales ellos po 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 podían tomar y hacer esto. Esa canción en lo personal no proyecta nada de Dios, no proyecta nada que vaya a edificar la vida espiritual de alguien. Y nosotros somos cartas abiertas. Nosotros tenemos que cuidar nuestros pasos, nuestro caminar y todo lo que nosotros hacemos. Pero... Eh, Vaya la redundancia, hay una página de Instagram, hay un Instagram que se llama Tornicleto. La página Tornicleto 2.0 agarró una foto, y esa foto es vieja, pero ya estaba en las redes sociales, y ese tema se ha tocado varias veces. Agarró la foto de, 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 donde el esposo de Marco Yaroide se le nota su parte, por así decirlo por encima de la ropa y puso lo siguiente que le voy a poner aquí eso que ustedes están viendo aquí él dice lo siguiente si yo voy a la iglesia y veo a la pastora de esta manera y yo tengo ya ustedes están viendo lo que lo que dice aquí entonces qué digo con esto que nosotros como, como, como iglesia, como siervo de Dios, tenemos que tener en cuenta cómo, pisa, cómo pisamos, cómo andamos y cómo caminamos. Porque mira cómo ellos están en el ojo de la prensa amarillista, están cogiendo, hablando de ellos, lo están acabando. Lo est cuántas cosas están hablando de ellos por el testimonio que están brindando. Está bien, no es pecado eh, lo que ellos están haciendo, lo que sea, pero yo entiendo. Que hay más música, que proyectan algo de parte de Dios y que proyectan algo productivo, tanto para la iglesia como para la, 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 la humanidad. Y entiendo también que la mujer debe de vestir con decencia y con pudor. Esta foto es vieja, pero ahora no digo que sea pecado tampoco, pero es bueno bíblicamente eh, andar con decencia y con pudor. Yo te suelto a ti que me está escuchando, me está viendo, que tenga cuidado cómo tú viste, cómo tú andas, porque el impío. Siempre está chequeando con ojo visor qué tú haces y qué no haces para juzgarte y condenarte. Entonces, nosotros tenemos que, que tratar de guardar nuestro testimonio, guardar todo lo que nosotros vayamos a hacer, porque hay una nube de testigos que está mirando todo lo que nosotros hacemos. Esta, estos pastores están en el ojo de la prensa amarillita. Vuelvo y repito, todo lo, muchas cosas en las redes sociales acerca de ellos, muchos comentarios, muchas especulaciones, y lo malo es que están generalizando a todo el mundo. Este fue mi comentario. Cuidémonos y tiremos para adelante que Cristo está a la puerta. Dios les bendiga. Suscríbanse al canal, activen la campanita y sean parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima. Bendiciones.